días, amigos. Espero que se encuentren bien de salud, donde quiera que estén, amigos. Pues ahora sí que en esta mañana pues les voy a mostrar cómo voy a preparar mi desayuno el día de hoy, amigos. Acompáñenme al final de este video, amigos. Les voy mostrando los ingredientes que lo voy a ocupar. Acá ya tengo un poco de harina, acá ya tengo unos tomatitos, acá ya tengo unos chilitos, ya están peladitos, acá estoy pelando, y acá tengo unos huevitos, y acá tengo un poco de sal, y ahora voy a preparar este de quesito. Y de igual manera, pues acá ya puse mi ollita de café para que esté, ya está, esté listo para que mi esposo desayune y se va al campo, amigos. Pues ahora pues ya saqué las semillitas de los chilitos y ahora ya voy a rellenarlo con quesillo. Así los voy rellenando para que ya esté preparado mis chilitos cuando lo voy a capear. Pues de igual manera, amigos, pues acá ya está, hierve y hierve mi sartén. Acá tengo unos tomates y unos guajillos que puse para preparar una rica salsita para acompañar el chile relleno, amigos. Amigos, pues ahora ya terminé de rellenar mis chilitos. Ahora ya voy a empezar de sacar la clara de los huevitos para poder empezar a capear los chilitos. Para que le dé el saborcito.
Acá ya estoy partiendo. Qué bonito. Ahora pues ya voy a agregar el amarillo de los huevitos ahora. Ya terminé de revolver mis huevitos, y ahora los voy a empezar a capear. Conforme estoy preparando, así lo voy viendo, los chilitos, para que queden bonitos, amigos. Así lo voy sacando cuando ya estén cociditos. Ya terminé de freír mis chilitos, y ahora voy a empezar a preparar una rica salsita para acompañar mis chilitos, amigos. Acá los voy a echar dos dientitos de ajo y un pedacito de cebolla para que le dé el sabor a mi salsita. Así de por sí, así preparo mi desayuno con mi esposo, ahora que nosotros ya vivimos solo, pues ahora así los preparo.
de desayuno. De igual manera, aquí agregué unos chiles para que le dé el sabor a mi salsita. En mi cazuela para que esté caliente, le agregué un poquito de aceite, nada más falta para echar mi salsita para que se sazone. Yo de hecho así lo cuelo para que quede finito la salsita. Se quedó espesito mi salsita, ahora le voy a agregar un poquito de agua. De igual manera, acá le voy a agregar un poquito de sal para que le dé el sabor a mi salsita. Ahora ya voy a agregar los chilitos, que mi salsita ya quedó listo, ya está, hierve, ese está hirviendo. Ahora, acá le voy a agregar los chilitos que ya tengo preparado. Pues gracias a Dios que mi salsita quedó rico, ya los probé y ya quedó rico. Pues ahora sí que acá, pues muchísimas gracias amigos por ver mis videos, pues les agradezco mucho, les mando un cordial saludo, donde quiera que se encuentren, pues acá, pues como acabo de decir, pues le agradecemos mucho a Dios que me está ayudando, de igual manera a ustedes amigos, pues donde quiera que se encuentren, hombres o mujeres que me están ayudando por ver mis videos, pues muchísimas gracias amigos, pues ahora sí que me despido de ustedes, hasta la próxima y les mando un cordial saludo, fuerte y abrazos amigos, gracias.